Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque esta noticia yo creo que es una auténtica declaración de intenciones. Dice el señor Abascal que se descarta como vicepresidente de Feijóo. Dice, me veo como presidente si los españoles quieren. Como vicepresidente, la verdad que no me veo. Así de contundente se ha mostrado Santiago Abascal al ser preguntado en una entrevista en El Confidencial si se ve como vicepresidente. El líder de Vox, con estas declaraciones, se descarta para ocupar ese cargo y lo apuesta todo al máximo cargo posible, el de presidente del gobierno. En esa misma entrevista, Abascal es cuestionado sobre si no se ve como vicepresidente de Feijóo porque el actual líder del PP se parece demasiado a Mariano Rajoy. Será por el acento y por el estilo, dice el candidato de Vox a Moncloa para el 23J, que continúa explicando que lo cierto es que no quiero hablar de personas, pero Rajoy, con una mayoría absoluta, no cometió las grandes reformas que prometió. No tengo ninguna duda de que el PP de Feijóo, con esa misma mayoría, hará lo mismo. La única forma de que esas reformas se produzcan es que gane Vox o que Vox tenga una fuerza decisiva. Pues ahí tenemos el señor Abascal, directamente se descarta entrar en el gobierno del señor Feijóo si el señor Feijóo gana las elecciones y puede formar gobierno con Vox. Esto es una declaración de intenciones ya directamente, es decir, el señor Abascal decir que no quiere ser vicepresidente del gobierno de del señor Feijóo es como si ya hubiera un pacto previo de que van a apoyar al gobierno de Feijóo desde fuera y que no quieren entrar en el gobierno. Yo tampoco entraría dentro de lo que puede ser el gobierno, mejor dicho, las políticas del Partido Popular, porque el gobierno es una cosa y las políticas son otras. Nos hemos opuesto siempre a todo lo que no sea cambiar las cosas, ¿no? Hay que cambiar la ley trans, la ley del aborto, la ley CELA, la ley de eutanasia, repito, la ley de eutanasia, la ley de memoria democrática, no la podemos olvidar, la reforma laboral y también la ley, evidentemente, de bienestar animal, como la ley de violencia de género. Yo creo que esas son las batallas. El Partido Popular tiene que cambiar estas cosas, esté quien esté y haga lo que haga. Lo que le estamos pidiendo a los españoles es programa, programa y programa. Y esto viene ya no solamente de la izquierda, sino de muy antiguo. Cuando de verdad llevamos los programas a efectos, cuando se producen los grandes cambios. No podemos estar otros 4 años con una decadencia absoluta como la que ha tenido el Partido Popular hasta hace poco con Casado o la ha tenido con Rajoy. Hay que cambiar las cosas, repito, hay que derogar, no transformar, derogar estas leyes inmediatamente y sustituir por las leyes auténticas que son las que representan los intereses de los españoles. Lo que no podemos hacer es ser conniventes y ser la muleta de un Partido Popular donde a lo mejor no entra dentro de estas políticas que son las primordiales que hay que cambiar. Una vez que se cambie todas estas leyes, se podría hablar de pertenecer o no a un gobierno. Pero repito, es mucho más importante que cambiar estas leyes que no formar parte de una presidencia, una vicepresidencia o ser ministro de esto o del otro. Es más importante que los españoles se sientan a gustos con su gobierno y con su país que formar parte de un gobierno que al final, al cabo, no sabemos si va a cambiar las cosas o no las va a cambiar. Don Jesús, cuando el agua suena es porque el río ya la lleva. Y es una clara verdad y sobre todo se puede comprobar porque venimos de aquello. Es decir, el gobierno de Rajoy se tildó por una de las cosas es por ser trémulo, miedoso y no actuar en el momento. Tenía ese señor la oportunidad de haber hecho muchos cambios que no hizo y de haber cometido muchísimas reformas que tampoco hizo y prometió de hacer. Con lo cual, ¿qué pasa? Que la postura que tiene ahora mismo Santiago Abascal frente a un futuro gobierno o posible gobierno, en el caso de la vicepresidencia, entiendo que lo primero, no quiere compararse con el señor Pablo Iglesias, es decir, una bicefalia en el decir que necesita, es decir, como segundón, pues él viene a ganar, él la intención, y lógico, para los votantes de Vox y para la gente que cree en esas premisas, es ser presidente del gobierno, que sabe que no lo va a conseguir. Pero una vicepresidencia tampoco estaría mal. Yo entiendo que por un lado quiera hacer ese tipo de gesto, pero no deja de ser necesario que la postura del partido, que será, creo que el, no sé si el tercero más o menos en número de votos, sí, es el tercero que va a salir, don Jesús, sea el acicate para que el Partido Popular realmente ejecute lo que ha dicho que va a hacer, que es lo que antes mi compañero don Fernando
García Dalmau ha dicho, es decir, oiga, mire usted, usted ha prometido derogar la ley de sí, solo sí, la ley de los animalitos, la ley de eso que tanto han hecho y que han tocado hasta la línea de flotación de lo que es el Estado de Derecho. O sea, no sabemos exactamente hasta qué punto es grave todo lo que este gobierno ha estado ejecutando hasta ahora. Es decir, a base de decreto, a base de, que lógicamente es legal, porque está en la Constitución y se puede aprobar la ley de muchas formas. Y ellos han utilizado lo que el arma que tenía, es decir, a través del Consejo de Ministros y decreto ley. Bueno, pues todo eso que han hecho tan dinamitado tanto lo que es la propia base del Estado de Derecho, que ha sido tocado de muerte el propio sistema judicial, el propio sistema y la Administración de Justicia de España. Es decir, ¿qué tipo de garantía puede tener cualquiera que venga a España y vea exactamente el plantel que tenemos ahora mismo? De más de 1000 personas beneficiadas, digo que han sido violadores, más de 100 y pico que han sido ya extrascarcelados, y que están y que han, incluso alguno se han tenido la osadía de volver a decir que voy a volver a delinquir porque me vieron de la víctima. Todo eso no es culpa de la ministra que ha estado haciendo esto de igualdad, que de igualdad no tiene nada, todo lo contrario, tiene la culpa el presidente del gobierno, que es el que ha podido y ha validado eso en un consejo de ministros. Igual que eso, hablo del resto de las leyes que anunciaba mi compañero Fernando. Dicho esto, quiero decir que el único acicate que tenemos en España para que esto se lleve de facto, teniendo la premisa, teniendo el futuro, el pasado de lo que hemos vivido del PP, es un partido como Vox, es un señor como Santiago Abascal, que cuando se duerman los laureles, el señor Feijóo diga, no, usted prometió que esto se iba a doregar. O sea, que lo ha prometido también ha ido al intermedio, ¿eh? Y también ha ido al intermedio, no, al hormiguero, y ha ido, es decir, que Feijóo ha prometido muchas cosas y de una forma plural, de una forma pública. Mire usted, la mejor forma es tener realmente al partido que tiene hasta el lado, como se suele decir, toca pelotas. Permítame que diga realmente.